Hoy, en Animales Salvajes, os traigo una animación en la cual representaremos la supuesta lucha animal entre dos de los superdepredadores más grandes dentro de su familia. Hablamos por un lado de la inmensa anaconda verde, conocida por ser la serpiente cuanto a masa total más grande de todo el planeta, y por otro hablamos del terror de los océanos, un inmenso tiburón capaz de alimentarse de grandes leones marinos. Hablamos del gran tiburón blanco. En este vídeo analizaremos las características de cada oponente y descubriremos en diversas circunstancias quién se alzaría vencedor en esta aterradora lucha animal. En cuanto a su tamaño, una hembra de anaconda adulta llega a superar con facilidad los 6 metros de longitud total, existiendo sin embargo casos de anacondas de hasta 8 metros de longitud y más de 200 kilogramos de peso. Por otro lado, una hembra de tiburón blanco, también más grande que el macho, mide entre los 4,5 a los 5 metros. Sin embargo, existen avistamientos de ejemplares superiores incluso a los 6 metros y a los más de 1.100 kilogramos de peso. A simple vista, parece que la anaconda no tiene ninguna posibilidad frente a un enorme blanco. Como es obvio, el gigantesco escualo goza de una cabeza y cuerpo notablemente más robusto y pesado que la anaconda. Sin embargo, la anaconda, incluso casi el doble más grande en algunos ejemplares que el propio blanco, cuenta con una de las mayores fuerzas de constricción que existen en todo el planeta, llegando incluso a acabar con la vida de sus presas en apenas 10 segundos. Es por ello que el momento del ataque podría ser clave en la victoria entre estos dos depredadores. Si al iniciar el ataque la anaconda evita las poderosas fauces del tiburón y logra enroscarse alrededor del escualo, esta podría reducirle con su infinita fuerza de constricción, llegando incluso a asfixiar al gran blanco hasta su muerte. Sin duda, frente a un tiburón blanco, el fuerte abrazo de la anaconda sería su mejor arma. Por otro lado, si la anaconda no logra su objetivo en los primeros intentos, tiene pocas o nulas probabilidades de salir con vida frente a las potentes fauces del gran blanco. La fuerza de mordida de este tiburón, hasta 300 veces superior a la de una mandíbula humana, acabaría sin duda con la vida de la anaconda al primer mordisco,